terms of language, tratando de entender el lenguaje, but not in terms of spirit, pero no en términos del espíritu, because we are baptized with the same spirit, porque hemos sido bautizados en el mismo espíritu, in the same name, y en el mismo nombre, and we're going to the same place, y vamos al mismo lugar. And I believe, like Pastor Davis tonight, that the church, the best days for the church are not behind us. Y yo creo lo mismo que dijo el Pastor Davis, que los mejores días de la iglesia no están atrás. I do believe our greatest days are ahead of us. Sino que están enfrente de nosotros. The greatest revival of the church we'll ever experience is still ahead of us. Oh, el avivamiento más grande que la iglesia vaya a tener está enfrente de nosotros. I want to be a part of a revival church. Yo quiero ser parte de una iglesia de avivamiento. I'm sure that you realize that our world is in trouble right now. Yo estoy seguro que usted sabe que el mundo está en problemas ahora mismo. And a troubled world, y un mundo problemático, needs a church in revival. Necesita una iglesia avivada. Need a church that knows the message and knows where we are going. Una iglesia que conoce el mensaje. Need a strong church. Una iglesia fuerte. Need a worshiping church. Una iglesia que alabe. Come on, need a hand clapping church. Oh, que alabe. Need a foot stamping church. Oh, que salte. A church that knows to worship God. A una iglesia que sabe cómo alabar. So let's worship Him. Vamos a alabarle. Hallelujah. Hallelujah. Oh, glory to God. Amen. Well, I wish if this was just what I needed to do tonight. Just greet you. Ojalá que fuera solamente mi tarea saludarles esta noche. I really enjoy coming here. Me gozo de solamente venir aquí. But to preach, pero predicar, I think that's the worst thing for me. Creo que es lo peor para mí. So if any preach is going to take place, si algún predicador va a tomar el lugar, you're going to have to help me. Va a tener que ayudarme. How many will help me tonight? ¿Cuándo me quieren ayudar? Amen. When Brother Lopez asked me to speak, cuando el Pastor López me dijo que predicara, I really thought he was joking. Yo pensé que él estaba bromeando. But then he pulled one little trick on me. Pero él me hizo una pequeña broma. He said, Brother Dawson, the theme of the conference is contending for the faith. El tema de la conferencia, hermano Dawson, es contendiendo por la fe. And so he said, you shouldn't have no problem talking about that. Usted no tiene problema de hablar acerca de eso. So I said, why don't you get somebody else? ¿Por qué no consigue a alguien más? But he seemed like a very hard nut to crack. Pero él parece que era un maní muy difícil de romper. I wish I could crack the nut. Yo espero que hubiera. So since I didn't get a chance to crack the nut, I'm going to try to do what he asked me to do. Así como no pude partir el maní, voy a tener que predicar. So help me, please. Ayúdenme, por favor. Praise the Lord. Gloria a Dios. We're going to turn to the book of Jude. Vamos a ir al libro de Judas. And as soon as we finish reading it, we'll let you sit. Y apenas acabemos de leer, lo voy a dejar que se siente. I'm going to ask Pastor Andrade to read it. And then you can sit after that. Praise the Lord. Jude chapter 3, verse 1 through 16. Read. 1 through 16? Yeah. You got it? A different Spanish? Yeah, it's a different Spanish. But he's going to have to do some adjustment to the language. Amen. My Spanish is... Judas, siervo de Jesucristo, yes, y hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre, guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios
y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. That's good. Praise the Lord. Father, we lift our hearts to you and we Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gloria al Señor. We know that you're able to speak to us in any language tonight. Tú nos puedes hablar en cualquier lenguaje, Jesús. We pray that you'll talk to your people right now. Habla a nosotros. As we honor your great name. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, you may be seated. God bless you. Se pueden sentar. Amen. The book of Jude, one of the shortest and smallest book of the Bible. El libro de Judas, uno de los libros más pequeños de la Biblia. Is indeed a very unique book. Es en verdad un libro bien único. Jude is one of those writers of the scripture that had a real burden. Judas es uno de los escritores que verdaderamente tenía una carga. A burden for truth. Una carga por la verdad. A burden to preserve the faith. Una carga por preservar la fe. I believe one of the greatest challenges that we have today in the apostolic church. Yo creo que uno de los retos más grandes que tenemos en la iglesia apostólica is the preservation of our faith. Es la preservación de nuestra fe. We are challenged on every side to give up our faith. Somos retados por todos lados para que dejemos esta fe. The world in which we live, el mundo donde vivimos, is challenging us to change our worship. Nos están retando a que cambiemos la manera que adoramos. To change our standard of holiness, que cambiemos nuestras normas de santidad. To adjust the message of the gospel, que ajustemos el mensaje del evangelio. To make it easier for people to come into the church, para que sea fácil y la gente pueda venir a la iglesia. If that's what we have to do to make people come to the church, si eso es lo que tenemos que hacer para permitir que la gente venga a la iglesia, the church better remain empty. Es mejor que la iglesia esté vacía. Because if we fill the church with men and women, porque si llenamos la iglesia con hombres y mujeres, who do not know the message, que no conocen el mensaje, who do not believe the apostolic message, que no conocen que no creen el mensaje apostólico, who will not practice the apostolic message, que no practican el mensaje apostólico, they're not going to go to heaven anyway. No van a ir al cielo de todas maneras. Amen. There's only one gospel that's going to save the world. Hay solamente un evangelio que va a salvar al mundo. And that is the gospel of Jesus Christ. Y es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. It is important that we commit ourselves to the gospel of Jesus Christ. Es importante que nos comprometamos a preservar el evangelio del Señor Jesucristo. We need to preach it. Necesitamos predicarlo. We need to teach it. Enseñarlo. We need to practice it. Y practicarlo. Amen. So we must preach it, teach it, and practice it. Tenemos que predicarlo, enseñarlo y practicarlo. There's only one church. Hay solo una iglesia. The Lord Jesus Christ said, "Upon this rock I will build my church." Jesús dijo, "Sobre esta roca edificaré mi iglesia." The gates of hell shall not prevail against it. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. How many love the apostolic message? ¿Cuántos aman el mensaje apostólico? How many truly love the apostolic message? ¿Cuántos verdaderamente aman el mensaje apostólico? Hallelujah. Jude said it well. Judas lo dijo bien. He said, "Beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation," Judas dijo que os he hablado de nuestra común salvación. He said, "It was needful for me to write unto you." Él dijo, es necesario para mí escribiros acerca. "And to exhort you," y exhortarte, "that you should earnestly contend for the faith," que peleemos por nuestra fe apostólica, "which was once delivered to the saints," la cual fue dada un día a los santos. The faith was delivered to the saints. La fe fue traída a nosotros los santos. And let us remind ourselves, y déjeme recordarles en esta noche, this is not talking about faith as a fruit of the Spirit or a gift of the Spirit.
Esto no solamente está hablando de la fe, del fruto del Espíritu. It is talking about the doctrine. Está hablando acerca de la doctrina. The body of doctrine delivered to the saints. El cuerpo de doctrina que fue traído a los santos. Doctrine is what is taught. La doctrina es lo que se enseña. And when we are taught that we should believe it and practice it. Y cuando nos enseñan que tenemos que creerla y practicarla. For example, there's a doctrine for water baptism. Por ejemplo, hay una doctrina para el bautismo en agua. Not every baptism is right. No todos los bautismos son correctos. There's a doctrine on the infilling of the Holy Ghost. Hay una doctrina de la llenura del Espíritu Santo. And not everybody who speaks in tongues receives the Holy Ghost. Y no todo el que habla en lengua recibe el Espíritu Santo. There's a doctrine of holiness. Hay una doctrina de santidad. There are many wonderful doctrines that were delivered to the saints. Hay muchas preciosas doctrinas que fueron dadas a los santos. We have a job today to preserve this doctrine. Tenemos un tremendo trabajo de preservar esta doctrina. De creer este evangelio. To preach this doctrine. De predicar esta doctrina. Hallelujah. And when we get people believing the doctrine, we make sure that we do it right. Cuando nosotros traemos a la gente para que crea la doctrina, esperemos que lo hagamos bien. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Gloria a Dios. Jude, he talked about certain men coming in unaware. Judas habló de ciertos hombres que entraron desprevenidamente. He said these were before of old. Dice que estos fueron de la antigüedad. Ordained to this condemnation. Fueron ordenados para condenación. He called them ungodly men. Los llamó a hombres que no son de Dios. Turning the grace of God. Que convirtieron la gracia de Dios. Into lasciviousness. En lascivia. Denying the only Lord God and our Savior. Negando al único Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. So he purposed that I will therefore put you in remembrance. Por eso él nos quiere recordar. And that's what I like to do tonight, just remind us. Y esto es lo que yo quiero recordarles en esta noche. Who we are. ¿Quiénes somos? And whose we are. Come on. ¿Quiénes somos? We are the people of the name. Somos el pueblo del nombre. We are the people of the book. Somos la gente del libro. We are the people with the message. Somos la gente con el mensaje. Hallelujah. And we need to stand up for that. Y tenemos que pararnos para hacerlo. Oh, praise the Lord. Gloria a Dios. Oh, praise the Lord. Oh, gloria a Dios. Praise the Lord. I want to focus on a few things that Jude points out here. Yo quiero enfocarme en algunos puntos que Judas enfatiza. He point out three men. Él señala tres hombres. And he's asking us not to go the way of Cain. Y él nos dice que no vayamos en el camino de Caín. We shouldn't go the way of Balaam. Que no vayamos en el error de Balaam. And we should not go the way of Korah. Y que no vayamos en la contradicción de Coré. He said, "Woe unto them, for they have gone the way of Cain." Dice, "Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín." And ran greedily after the error of Balaam. Y se lanzaron por el lucro en el error de Balaam. And perished with the gainsaying of Korah. Y perecieron en la contradicción de Coré. The way of Cain, Balaam and Korah, el camino de Caín, de Balaam y de Coré, is the way downward. Es el camino hacia abajo. I believe we, the apostolic church of this age, yo creo que la iglesia apostólica de este tiempo, we are here to stop that downward spiral. Estamos aquí para parar esa caída hacia abajo. We're here to preach the true gospel. Estamos aquí para predicar el verdadero evangelio. You see, when he talks about these three men, there are men who changed the truth of God into lasciviousness.
Cuando Judas habla de estos tres hombres, son tres hombres que cambiaron la verdad por la lascivia de ellos. False doctrine, it inflates egos and encourages rebellion. Doctrinas que levantan el orgullo y proclaman la rebeldía. We have a purpose to preach our message. Tenemos un propósito para predicar nuestro mensaje. God has given us a mandate. Dios nos ha dado un mandato. To preach the gospel to save sinners. De predicar el evangelio y salvar a los pecadores. To keep the saints saved. De mantener a los santos salvos. And not only saved. Y no solamente salvos. But ready for the rapture. Sino que estén listos para el arrebatamiento de la iglesia. Every Jesus name, apostolic saint of God. Cada santo del nombre de Jesús. Should be rapture ready. Tiene que estar listo para el rapto. That means that the trump of God sound tonight. Eso significa que si la trompeta suena hoy. And the dead in Christ rise. Y los muertos en Cristo se levantan. Apostolic, you should rise to meet him. También los santos en Cristo apostólicos se levantarán. We should keep our churches focused on Jesus. Debemos de mantener nuestras iglesias enfocadas en Jesucristo. That every member is rapture ready. Que todo miembro esté listo para el rapto. Hallelujah! 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 Praise God! Praise God! Praise God! Gloria a Dios! We have a message, brothers and sisters, to preach. Tenemos un mensaje, hermanos, que predicar. Amen. We can't entertain people today. No podemos entretener a la gente hoy día. A lot of the preaching that we're hearing today is just for entertainment. Muchos vienen a la iglesia para ser entretenidos. We need to put that down. Tenemos que poner eso abajo. And focus on Jesus. Y enfocarnos en Jesucristo. It is too late. Es demasiado tarde. Time is too short. Oh, el tiempo es muy corto. Eternity is too long. Oh, la eternidad es muy larga. And hell is too hot. Y el infierno es muy caliente. Come on, we must get business like. Tenemos que hacer un negocio de nuestro padre. It's too late. Está demasiado tarde. Time is too short. Oh, el tiempo está corto. Eternity is too long. La eternidad es muy larga. And hell is too hot. Y el infierno es demasiado caliente. Let's arise. Hallelujah. And stand up for what is right. Preach this message. Levantémonos. Pero que es correcto y prediquemos este evangelio. We must preach to convict sinners of their sins and cause them to repent. Debemos predicar para que la gente tenga convicción de pecado y se conviertan. And that repentance should lead them to the waters of baptism. Y el arrepentimiento lo debe llevar a las aguas del bautismo. Where they are baptized for the remission of their sins. Donde son bautizados para perdón de pecados. There is something different about the baptism that apostolics do. Hay una diferencia entre el bautismo que los apostólicos practicamos. We don't baptize people for them to be members of our assemblies. Nosotros no bautizamos a la gente para que sean miembros de nuestra iglesia. For the remission, nosotros the removal of los bautizamos sin. Para el perdón de los pecados. Is it a wonderful thing to go down in the water in Jesus' name and my sins are gone? Oh, qué maravilloso bajar las aguas en el nombre de Jesús y mis pecados son perdonados. We need to give the world the hope that is longing for. Debemos darle a la gente la palabra que ellos necesitan. Men and women want to be free from the guilt of sin. Hombres y mujeres quieren ser liberados de la culpa del pecado. And the only thing that's going to take that guilt of sin away. Y la única cosa que va a sacar la culpabilidad de ellos. Is when we preach this apostolic gospel. Es cuando predicamos este evangelio apostólico. And men and women believe that gospel. Y hombres y mujeres creen este evangelio. And like Peter and the rest of the apostles, we do it right. Y debemos de hacerlo como el resto de los apóstoles, hacerlo bien. We have the message. Tenemos el mensaje. This week, the Catholic Church. Esta semana, la Iglesia Católica. Elected a new pope. Eligió a un nuevo papa. And they are saying that, of course, he's the 266th pope since Saint Peter. Ellos dicen que es el 200 y pico desde San Pedro.
And you know, people are excited about this new pope. Y muchos están bien emocionados acerca de este nuevo papa. But there's a big difference with this pope and Peter. Pero hay una tremenda diferencia con este papa y con Pedro. The message that Peter preached on the day of Pentecost. El mensaje que Pedro predicó en el día de Pentecostés. The message that they are preaching now. Come on. Es el mensaje que necesitamos predicar ahora. This is the church of the message. Esta es la iglesia con el mensaje. This is the church that preached Peter's message. Esta es la iglesia que predica el mensaje de Pedro. So, if we could get this pope to preach what Peter preached and practice what Peter preached, he'd be our brother. Oh, si nosotros convencemos al papa que predique lo que predicó Pedro y practique lo que Pedro predicaba, this is the church of Jesus Christ. Hallelujah. Es la iglesia del Señor. Hallelujah. Then Peter said unto them, y Pedro les dijo, repent and be baptized, every one of you, todos vosotros, in the name of Jesus Christ, for remission of sin, para perdón de los pecados, you shall receive the gift of the Holy Ghost, el don del Espíritu Santo, for the promises unto you, porque la promesa unto para your children, para sus hijos, also are far off, los que están lejos, even as many as the Lord our God shall call, para todos los how many are glad you are baptized in the name of Jesus Christ? How many are glad you believe the message that preacher believed and preached on the day of Pentecost? How many are excited about the message? This is the church of Jesus Christ. Esta es la iglesia de Jesucristo. Shout, brothers and sisters, shout! Hallelujah! We have victory through the power of the name of Jesus. Tenemos poder a través del nombre de Jesús. Oh, glory to God. Gloria a Dios. My Lord, you know there is hope for this church. Hay esperanza para la iglesia. When Jesus, the scripture said that he spent 40 days with the disciples after his death, burial, and resurrection. La Biblia dice después que a él lo mataron, lo crucificaron y se levantó de los muertos, estuvo 40 días con los discípulos. He led them to Bethany. Y los llevó hasta Betania. He blessed them. Los bendijo. He opened their understanding. Él les abrió el entendimiento. That they might understand the scriptures. Para que pudieran entender la escritura. So they knew exactly what they were talking about. Para que ellos supieran exactamente de lo que praise tenían que hablar. And then, of course, he ascended up to heaven. Y seguro él ascendió al cielo. And you could watch the disciples. Para correr 100 metros. They gotta go through a lot of stretching of the muscles. Ellos tienen que estrechar sus músculos. To get that body in shape to run. Para que su cuerpo esté en forma para poder same, correr. Same word. La misma palabra. Stretch, contend, strive. Come on. La misma palabra. Hallelujah. Estiramiento. We want to entender. The condition in which we're living today needs a contending church. La condición en que estamos viviendo ahora necesita una iglesia que esté contendiendo. We can't be sitting at ease in Zion. No debemos estar sentados como que no está pasando nada. We've got to fight the enemy. Tenemos que pelear contra el enemigo. We've got to pull down strongholds. Tenemos que bajar las murallas del enemigo. Just like the athlete would take time to go on. You know, work así como los atletas comienzan a hacer su calentamiento and stretch those muscles, y empiezan a estirar esos músculos, we need to stretch the spiritual muscles. Necesitamos estirar los músculos espirituales. We need to force ourselves to read the word. Necesitamos forzarnos a leer la palabra. We need to make ourselves pray. Necesitamos forzarnos a orar. We need to make ourselves worship. Necesitamos venir y adorar y alabar a Dios. We can't just do it because we feel like doing it. We've got to do it because we have to do it. No lo hacemos porque sentimos, lo hacemos porque tenemos que hacerlo. Sometimes we don't feel like. Algunas veces no lo sentimos. But when you don't feel like. Pero cuando no lo sientas, you should stretch and estírate and rest. Hallelujah. Hallelujah.
Aleluya. Aleluya. Contending. Contendiendo. Reaching. Alcanzando. When you come to the house of God, sometimes you're tired. Cuando vienes a la casa de Dios, algunas veces estás cansado. And even feel sick sometimes. A veces te sientes enfermo. When it's hardest to pray. Cuando es difícil orar. That's when we pray. Ahí es cuando tenemos que orar. When it's hardest to worship. Cuando es difícil adorar. That's when we worship. Es cuando tenemos que adorar. When you feel like the world is coming upon you. Cuando tú sientes que el mundo se te viene a orar. Lift your head. Levanta tus manos. Open your mouth. Abre tu boca. Praise. Adora a Dios. Praise. Adora a Dios. Don't praise because you feel something. No, adora porque lo sientes. Praise to feel something. Adora para sentir algo. Praise in faith. Oh, adora en la fe. Until the power of God come down. Hasta que el poder de Dios. Contending for the faith. Oh, glory to God. Oh, glory to Dios. A part of contending. Matter of fact, the root word of contending, it talks about organizing. Come on. La raíz de la palabra contender tiene que ser organizar. So the devil is not going to make it easy for any one of us to come to church and get victory. El diablo no lo va a hacer fácil para ninguno de nosotros que vengamos a la iglesia y obtengamos la victoria. He's going to oppose you. Él te va a oponer. Every time you kneel down to pray. Cada vez que tú te arrodillas a orar. He's going to be present. Él va a estar ahí a tu lado. That's exactly what he did with Job. Eso fue exactamente lo que él hizo con Job. He's listening every prayer that you pray. Él está escuchando toda oración que tú das. You need to be aware of that. Tú tienes que estar alerta de eso. You don't need to stop because he's listening to you. No tienes que parar porque él te está escuchando. You've got to be like Daniel. Tú tienes que ser como Daniel. Hallelujah. There's a good old song we used to sing, said, "Dear to be a Daniel." Hay una canción antigua que dice, "Trata de ser como Daniel." Dear to stand alone. Parado solo. Dear to have a purpose for him. Que tenga un propósito. Keeping God's command. Para mantener los mandamientos de Dios. When Daniel knew that the decree was signed. Cuando Daniel supo que el decreto había sido firmado. You know what he did? ¿Sabe qué hizo Daniel? He went to his room. Él fue a su cuarto. He opened his window. Abrió la ventana. He was contending. Él estaba contendiendo. He was saying, "Devil." Él estaba diciendo, "Diablo." He was saying to the authorities. Él estaba diciendo a las autoridades. You can make all the laws and decree anything you want to decree. Pueden hacer todas las leyes que quieran. But I'm going to pray to my God. Yo voy a orar a mi Dios. I'm going to call upon my God. Yo voy a llamar el nombre de mi Dios. My God is a good God. Mi Dios es un Dios poderoso. Let nothing stop you from praising and worshiping God. Hasta que tú sientas su presencia. You know, I remember, and I'm closing with this. Yo quiero cerrar con esto. I remember when I got the Holy Ghost. Yo recuerdo cuando yo recibí el Espíritu Santo. It was a wonderful experience. Fue una experiencia maravillosa. And I'm sure you experienced the same. Yo creo que la suya también. A good while after. Un tiempo después. The devil literally began to challenge me that I didn't receive anything from God. El diablo comenzó a meterme en la mente que yo no había recibido nada de Dios. And if you listen to the devil, y si usted le cree al diablo, he will convince you. Él te va a convencer. If you allow him to lie to you, si usted permite que el diablo le mienta, he's gonna lie to you. Remember, the Bible said he's a father of lies. La Biblia dice que él es padre de mentira.
And they say, you know, if you are told something over and over again, si a ti te dicen algo y lo piensas una y otra vez, even a lie, you tend to believe it. Aunque sea una mentira, comienzas a creerla. So when he got to me to say I didn't get no Holy Ghost, cuando llegó a mi corazón y me dijo tú no recibiste el Espíritu Santo, I said okay, let me go back to the prayer room. Dije okay, está bien, déjame volver al cuarto de oración, and find a place, y encontrar un lugar, and begin to reach after God, y comencé a buscar a Dios, literally content, literalmente contendiendo, worshiping, adorando, and worship for a while, adorando más, and press for a while, oh, y siguiendo adorando, didn't feel anything, no sentí nada, but after a little while, pero después de un tiempo, the anointing began to come again, oh, volvió a sentir. Come on, and the power of God began to move upon me. El poder de Dios comenzó a moverse en mi vida. And began to speak in tongues as the Spirit of God gave utterance. Comencé a hablar en lenguas como el Espíritu de Dios que hablara. In my heart and my mind. Oh, me habló mi mente. And convinced. Y me convenció. So I can turn to the devil and say, dígale a su compañero, see what happened. Si sabe lo que pasa. You can't tell me that I don't have the Holy Ghost. No me puedes decir que no tengo el Espíritu Santo. I have the Holy Ghost. Yo sé que tengo el Espíritu Santo. I know I'm feeling God. Yo sé que yo siento a Dios. You're gonna have to do something. Tú vas a tener que hacer algunas cosas. To convince yourself. Para convencerte a ti mismo. Son of God. Que eres un hijo de Dios. How many are convinced that you have the Holy Ghost? ¿Cuántos están convencidos que tienen el Espíritu Santo? I know that you know that you know. ¿Cuántos saben que saben que saben? How many know that you know that you know? You're filled with the Holy Ghost. ¿Cuántos saben que usted está lleno del poder del Espíritu Santo? If the devil ever attack you, if the devil ever attack you, you need a little memorial to go back and say, you remember what happened? Si el diablo te ataca, tienes que ir al lugar y decirte, ¿te acuerdas? Date and time. El día y la hora. Thank God. Que Dios me llenó con su Holy Ghost. Lift your hands and thank you for the Holy Ghost. Levanta sus manos y alábale. Declare yourself a contender. Declárate un contendedor de la fe. Come on, I'm not going to let go or give up. Oh, vamos a contender. Aleluya. Vamos a contender por esta fe gloriosa. Aleluya. Aleluya, sí, Señor. Aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya, acércate al altar, hermano. Vamos a pelear por esta fe. Vamos a pelear por lo que Dios nos ha dado. Vamos a pelear. Aleluya, por esta fe que ha sido dada a los santos. Buscarle.